Si nos encontramos armados, no hace nada de viento ahora mismo. El mar está totalmente como un plato. Y da muchísima actividad hoy, pero lo que hace es un montón de calor. Porque no corre nada de viento y el sol está pegando directo. Nos hemos puesto allí. Bueno, pues, a ver si sale algo. Pues gente, pues tenemos aquí una picadita. La hemos visto desde lejos, no me ha dado tiempo a grabar.
Pero antes nada. Ha venido un poquito, hermano. Sí, se ha destensado. Tensa la vez. ¿Viene algo? Yo qué sé, pues parece que viene algo chiquitito. Hoy tenemos el agua, la mar súper clara, así que a ver si lo puedo grabar. Cuando esté cerca me avisa, a ver si lo puedo grabar. Voy a pegar son, madre mía, y eso que se supone que esto estaba cerquita. Ojalá que no, mejor nada la araña. Esta no estaba cerquita. Sí. No. ¿Ves? Polo. Ya, casi ya, mira. Gente, mira cómo venía alerta, el cebo. Alerta. Venía reventado. Me parece que se ha soltado la orilla cuando tiró. Gente, pues esta caña otra vez ha picado. Es que antes, la pica que habéis visto antes. Justo cuando estaba ahí a 5 o 6 metros, ha dado como un agachón grande y ha dejado de pesar. El carrete. Digo que se lo cierre. Pero esto es de la palita. Este es de la palando por culo. Miradlo. Ahí, pues la cámara parece estar bien lejos, pero está a 20 metros como mucho. 10-15 metros. Vamos, aquí no viene nada. Da igual, por si acaso lo grabo. Vaya a pasar como el día del sargo. No, pero no viene nada. Comía. Vamos a ver cómo viene el cebo. Comía. Pon la mano. No tiré del plomo. Mira, gente. Comí entero. No, pues ya está. Bueno, gente, pues llevamos aquí ya. Pues no sé, llevaremos 2 horas o a lo mejor un poquillo más. No ha entrado nada, salvo esas dos picadas que no sé si habréis visto, que un pesco se ha soltado y el otro no venía. Bueno, pues esas dos cañas que estoy enfocando las tengo, la de la derecha lejos, a unos 90 metros por ahí, y la de la izquierda a unos 20 por ahí. Estas dos lo mismo, y aquellas dos de mi padre, lejos. Bueno, a ver si quieren entrar algo. Gente, hace apenas 2 minutos que he dicho lo de que no entraba nada. Mira. Parece grandecito, yo creo que está enganchado. Macho, perdona si tiemblo mucho, pero es que estoy nervioso. La Se viene un banda.
Lo grabó perfecto, como se ha venido. Dale fuerte. Viene, ¿no? Viene. Parece que no, parece que no es muy grande. Pues ha dado una pica buena. Está pasando gente. Sí, la dejo en banda al final. A lo mejor ahora de la cara. Hay veces que son doradas, bien tragadas. No. O viene nadando para acá y ahora de la cara aquí más cerca. Hombre, pero la caña dobladilla viene. Ah, viene cruzada. Sí, viene, viene un pescadito, una boga. Sí. Ah, no, es un juré. No, es una boga. Dos boguitas. No, desembúchalo. En plan, quítale los ojos. Ah, te llevo aquí, puto, no vamos a empezar a entrar. No, no, pero porquería. No, de quítale los ojos. Que ahí no nos puedo cortar, vamos, atado. No. Al agua. Gente, pues aquí la caña la estábamos revisando y mira, pesa una barbaridad. Nos sospechamos que pueden ser algas. Pero es que es muy raro porque no han venido algas en todo el día. Mira cómo viene la caña, súper doblada. No, está cruzada, está cruzada. Que está cruzada con la tuya. ¿Está cruzada? ¿Está cruzada, no? Tírale, tírale, tírale. Recoge, recoge, pay. ¿Lo recoge? No, pero cruzada no está. Tú recoge, pay. Está cruzada. Gente, es que no sabemos si están cruzadas. Mira, una herrerita. Coño, pues, ¿cómo pesaba la herrera? Que no. Bueno, gente, pues mira. Yo pongo el pitinga, El pitilla. Como clavan los anzuelos estos, si veis. Ay. Al agua. Gente, mira una pica hasta. Mira. No sé si lo habréis visto, esto ha sido una pica bastante buena. Está enganchada, eso ahí. No ha parado de la cabeza, mira. Esto ha hecho una pica ladora. Hasta abajo y ha vuelto, despacito. Mira. Corre, sácala. Corre, sácala. Ojalá traiga algo, tío, que llevamos aquí todo el día. Mira, que tiráis hecho ahí, como la dorada. Trae. Este es bastante grande, parece. No, pero... Pero a lo mejor te da la cara ahora. Ojalá sea una doradita, tío, que ahora está entrando bien. Gente, perdón, pero es que se ha levantado bastante viento. Tenemos viento de poniente. ¿Y la tuya se mueve? No viene nada, ¿no? Ah, sí, sí. Ahora es un sargo, tío. Es un sargo. Oh, pero bueno, Señor, bueno. Yo, bueno, Viene pinchado perfecto,
Dios bueno, ¿eh? Ponte, pues. Está vivo, ¿eh? Esto se lo voy a dedicar a mi niño y a mi sobrino. Sí, pues. A la suerte, pero viene con la tripa afuera. Ahí lo veis, se le ha salido la tripa por ahí, lo íbamos a soltar. Se nos lo llevamos. Bueno, veis, ahí tenemos la cañita de David en banda. A ver si saca algo. Pero todavía no se han estrenado. Están más suaves. ¿Pesa o qué? ¿No? ¿Nada, David? ¿No? Bueno, pues nada, parta alarma. Bueno, se ha dado la vuelta a la caña. Vamos a ver si tiene algo. ¿Trae? ¿O trae? Bueno, pues ha perdido el anzuelo, la caña. Gente, mirad, una nave entera se ha hincado, pero parece que se ha soltado. La licra nada más deja. Bueno, vamos a enseñar cómo nosotros encarnamos una nave. Parte alarma, gente. Señora, señora, ¿una gente que va a presentar? Gente, una buena pica en la playa, Leo. Un momento, que no se ve. Mira, 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 mira. La playa. La playa, buena, hombre. Tú tienes la parte del pecón todo. Viene. Parece que no viene. Pero al final da un morrón bueno, ¿eh? A lo mejor es que viene nadando para acá. Una herrerita parece. Cruzano viene. Cruzano viene. Le traigo algo. Era la playa, Leo. Sí, ya vamos viendo. Ahora que tenemos ya subida hasta por la noche. Ahí viene.
Una red, coño. Otro sargo. No, colo. No, no, espérate, espérate. Coño, la ola. Coge lo, ve. Macho. Macho, sí. Macho. Macho, ¿ves? ¿Quieres dejar ahí la leche? ¿Me qué está? Venga, al agua. Quiero dedicar a mi tío. Quiero dedicar tú, que lo he pescado yo. ¿Te saca pollo? Bueno, este, pues ahora mismo estaba revisando la caña. Y ahora parece que no tanto, pero hace un momento pesaba un montón. A ver, rey, acabamos de sacar salguito, está la caña afuera todavía. A ver si trae. A ver si trae algo. Mira otra. Esta es la original. ¿Cuántas playas quedan? Vienen bien pocas, ¿no? Ah, pero por si acaso. No viene, no viene vacío el anzuelo. Gente, tenemos una caña y a 5 metros como mucho. Y ha dado unas picas bastante grandes, ¿ves? Será un sarguito o algo. Si lo trae, claro. Parece que no. Es que no me ha dado tiempo a grabarlo, están encarnando una roca. Que va, no trae nada. Gente, pues estábamos allí. Ha venido la caña en banda. No sabemos si trae algo. ¿Trae? Parece que viene algo chico. ¿No? Pues no viene. Verás tú el hilo. Que hay dos gaviotas en el hilo. Una al lado. Se van a ir. Yo creo que no viene nada. No, no viene nada. Bueno, gente, no sabemos qué pasa, se ha dado otra vez la vuelta a la caña. Ya es la segunda vez que pasa. Pero es que en un minuto se ha dado la vuelta 3 veces. Y ahora está totalmente en banda. Pues no viene. Bueno, gente, pues ya nos vamos. Hoy ha sido una jornada bastante entretenida, aunque luego por la tarde no había mucha actividad. Pero bueno, vamos a con un sarguete que lo íbamos a soltar, pero ha empezado a soltar las tripas. Así que, y se ha muerto básicamente. Y bueno, pues así nos dejamos la playa, se levanta un poquito de oleaje y de algo. Así que nos vamos en el momento justo. Bueno, hasta el próximo vídeo.